Pues estaba en ello decidido participar en el proyecto Fiber, porque al final es uno de los primeros en Europa, ¿no?, que están trayendo este concepto de flexibilidad a España, a la península. Hay varios puntos en Europa que están probando estos nuevos mercados, pero estaban ahí, quería ser pioneros y empezar a prepararse a nosotros y a nuestros clientes, aprovechando esta relación local que tenemos con ellos, para poder prepararnos efectivamente cuando venga este mercado. Des de PAFAC vam decidir acollir-nos al projecte europeu de Fiber a través de Sabanell, perquè ho vam veure com una oportunitat d'aprenentatge per nosaltres en un moment complicat pel que feia a subministraments i energia, no? Era una manera d'explorar noves vies i de col·laborar amb Sabanell per veure si podíem ajudar en alguna cosa i sobretot aprendre què era això de la flexibilitat, no? Hem vist, gràcies al projecte, que si apaguem l'aire condicionat en certes hores que ens diuen, aplicant aquesta flexibilitat, no perdem energia ni la malgastem, i igualment continuem tenint la temperatura de confort que necessitem pels usuaris de l'entitat que viuen aquí. De totes les coses que tenim aquí a PAFAC, que bàsicament són plaques fotovoltaiques, plaques per escalfar aigua sanitària, tenim la geotèrmia que ens fa funcionar la calefacció, recollim les aigües de pluja a través de canalitzacions per utilitzar-la després una part a la bugaderia i una part a l'hort, tenim a més hort de quilòmetre zero. Ens va semblar que Fiber era com una mica més un plus, com pujar una mica l'aposta per acabar de completar tot el que teníem, no? Perquè al final el que hem acabat aprenent és que ens podem relacionar amb l'energia d'una altra manera i que podem deixar de gastar-ne per sortir guanyant també, no? A veces nos resulta un poco abstracto, ¿no?, escuchar qué es esto de los proyectos europeos y en qué se traduce. Bueno, pues los resultados pueden ser muy tangibles y pueden estar aquí mismo, en pueblos como La Garriga o en Bigas y Riells. De hecho, es de donde más estamos aprendiendo con el proyecto de Fiber, porque desde Sabanell estamos aprendiendo cómo consumen los clientes finales, que al final son el centro de todo este nuevo concepto de la flexibilidad. Cómo consumen, dónde hay mayor potencial para ser flexibles, ya sean casas, ya sean residencias o sean industrias. Esto de la flexibilidad, que suena tan innovador, en realidad se reduce a poner la lavadora una hora más tarde cuando no hay sol y poner el aire acondicionado, encender el aire acondicionado una hora antes si efectivamente hay viento y estamos generando energía eólica.